door slot is in 15 minutes. You better hope your people hurry up. Don't worry. Air traffic control, this is LR4XAGD. No terms checked. The flight path confirmed. Ready for takeoff. What's going on? We have a problem. What? We have to stop on Dakar to refuel. We filed a landing permit this morning, but now they are saying they don't have it. It's impossible. It can't be an accident. What do you want to do? They're sending someone to collect our copy. How long is that going to take? 15 minutes. 30 maybe. What if one of us ran it over? Would we be able to get back in time? Aldo. ¿Y este joven? Este joven es el prometido de mi hermana, mi futuro cuñado, Aldo Moretti, candidato a diputado nacional del Partido Demócrata, Leopoldo Urresti. Un gusto. Igualmente. Este señor también está en nuestras filas. No todavía, pero seguramente ya sea. Y hace mucho que no se lo ve por el partido, Torcuato. ¿Qué anda pasando? ¿Está ocupado? Usted es un hombre de visión, ¿sabe? Lo necesitamos. No, muchas gracias, pero no me deje mal con mi prometida, por favor, se pero, lo pido. Justamente, quiero que se luzca. Que esta jovencita sepa qué gran candidato se está llevando. Por favor, señorita, si no fuera por ese fraude patriótico, llamémoslo maniobra, ¿nos gobernaría a quién? Quiero saber, dígame. ¿Cuál es su idea? ¿Dejar que se vote libremente y gane un Irigoyen otra vez? ¡No! Bueno, el fraude patriótico es el que nos salvó de esta caterva. Y ahora Ortiz, que quiere hacerse el transparente. Libertad, la veo a su hija y me hace acordar a usted cuando era jovencita. Igual de cocorita. ¿Cómo, ustedes se conocen de antes? Torcuato. Urresti. Gusto de verte. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Por favor. ¿Te acuerdas de mi cuñado? Mi futuro cuñado, sí, mi familia política. Sí, claro, nos conocimos el otro día en una comida. Exacto. Bueno, no lo hice venir por mí, sino que justamente por él. ¿Los dejo solos? Permiso. Bueno, no entiendo nada, pero te escucho. ¿En qué puedo ayudarte? En realidad no quiero pedirle nada. Mi conversación tiene que ver con la relación que usted tuvo con mi madre. Con Libertad. Sí, claro. Hace mucho tiempo. Dios mío, me había olvidado. Sí, yo cortejé a tu madre, es verdad. Frecuentamos mucho tiempo. Así es. Sí. Vi los sobres de las cartas vacías. Ajá. También se escribían, por lo visto. Bueno, seguramente. Tu madre era es una mujer hermosa. Cualquier muchacho le escribiría, así que... También sé que la dejó. Y no le guardo ningún rencor, no es ningún reproche. Sé que era una época difícil y sobre todo para los jóvenes sin experiencia. Pero quiero decirle eso, que sé todo y que no le guardo ningún rencor. Al contrario, me gustaría acercarme a usted, conocerlo más. No sé por qué tendrías que guardarme rencor. Tu madre formó una familia, yo otra. Técnicamente sí, pero no sé si yo estoy en la familia correcta. No sé si me explico. No, para nada. Soy tu hijo. Le embarazaste y José Pablo se hizo cargo. Yo no soy tu padre. Jamás le toqué un pelo a Libertad. Tu madre sería completamente incapaz de hacer algo así. Pero yo escuché una conversación de mi madre y mi padre. Hablaban de un incidente, algo que usted descubrió. Pensé que nunca iba a tener que hablar de esto. Yo no la dejé a tu madre por dejarla embarazada. La dejé por otra cosa. ¿Por qué? ¿Desacato a la autoridad? ¿Un abogado? Mire, su socio entró aquí insultando a toda la comisaría. Le quiso dar un cachetazo a un cabo, se subió a un mostrador y empezó a gritar de todo. Bueno, pero es madrugada, tenemos que entender. Sí, yo lo entiendo que sea madrugada. De todas maneras, va a tener que esperar al fiscal. Está bien, vamos a esperar lo que sea. Padre, ¿cómo le va? Ay, disculpe que llegamos tan temprano, que estamos re ansiosos. Sí, aparte queríamos conocer la iglesia. Sí. Ajá, ¿ustedes quiénes son? Daniel Cacabela y Florencia Estrella. Sí. Sí, venimos a hacer sí, un curso. Sí, a la charla prenupcial. Bueno, curso de preparación al matrimonio. Sí, eso. Acaba de terminar.
Empezó puntual. ¿Cómo que va a terminar? No, no puede ser. No, si yo lo tengo agendado. No, ¡la concha de tu hermana puta! No, es que no, perdón. No, es que claro, qué boluda que soy. Me equivoqué, se me mezcló con el horario de la degustación, perdón. Bueno, no se preocupen. Vienen, se anotan para el mes próximo que arranca otro, no, ¿sí? No, nos casamos en 20 días. Claro, no, papá, no podemos. No, padre, sería. Padre. Sí. Van a tener que reprogramar las fechas, No, ¿sabes lo que pasa? No, es así. Nosotros somos amigos de la iglesia. Porque mi papá, Mario Estrella, puso mucha plata para que se construya la iglesia. Estrella, querida. Sí, Mario. Que Dios lo tenga en la gloria. Qué gran hombre. Voy a rezar mucho por él. Mucho por vos y por vos. Pero después, porque ahora me tengo que ir. No. Sí, perdóname. Todo bien. Coco, tengo una punta muy importante sobre la CONAE. ¿La qué? La CONAE. Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Hace un mes, un tipo fue a investigar a la CONAE sobre satélites y rastreadores. El tipo... Adrián, ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedes terminar con el tema de los satélites? Te quedó una obsesión con los satélites. El tipo responde a la misma descripción del otro tipo que estaba comiendo un choripán en Ruta 6, pero vestido de mujer. Y ahí viene lo del... ¿Me puedes escuchar vos a mí? Yo estoy tratando de terminar la edición. Sí, me queda media hora y vos me seguís hablando de la CONAE, de los satélites. No me interesa. Terminé vendiendo 10 niches al precio de unas vacaciones en Florianópolis. ¡Pelorsky! Muchachos, este es el que les hablé. Es como un hijo para mí, el agente Gorsky. Ah, ¿cómo nos salvaste del allanamiento a la fábrica de telas, eh? La verdad, un milagro.